Se cumple una semana del trágico alud que desapareció del mapa a caserío El Cambray 2. A 253 asciende el número de cuerpos rescatados tras 8 días de trabajo en la zona cero. La mayoría de los cuerpos aún no han sido identificados. La angustia para familiares de los soterrados, de quienes aún no tienen noticias, continúa. 4 integrantes de una familia en Sorolá perdieron la vida en una tragedia y ahora deben realizar pruebas de ADN para poder identificarlos. Los sobrevivientes del deslave ahora deberán tratar de reiniciar su vida en otro lugar. El gobierno analiza ceder fincas que estarían disponibles tras ser recuperadas por el Estado. Esto a través de la ley de extinción de dominio. Empresarios solicitan a los políticos que no se den más casos de corrupción en el país. El llamado fue hecho en el Encuentro Nacional de Empresarios con la participación de los candidatos a la presidencia. Y un total de 10 locales fueron cerrados dentro del Aeropuerto Internacional Aurora a raíz de la continuidad en las investigaciones de la evasión de millones de quetzales a través de las llamadas tiendas libres. En el mundo, video que causa polémica, sobre todo por el final, un hombre es grabado en Costa Rica cuando acosaba a una mujer grabando con su celular mientras ella caminaba y en la noche fue apuñalado este caballero. Y en más noticias vamos a compartir lo que sucede en Siria. Hay mucha información que compartir esta mañana a nivel internacional. Información que nos indica que fiscales del Ministerio Público en conjunto con autoridades de la Policía Nacional Civil están realizando allanamientos en estos momentos en Mazatenango, están buscando distribuidores de droga. Cristian Soto, nuestro corresponsal en Suchitepéquez, nos informa. Cristian, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. ¿Cuál es el reporte? Te escuchamos. Buenos días a todos los televidentes de Viva la Mañana. Pues queremos informarle que en estos momentos nos encontramos en notificación Las Victorias del municipio de San Gabriel, Suchitepéquez. Acá se realiza uno de los 2 allanamientos que se ejecutan por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. En lo que respecta a Las Victorias, pues han localizado gran cantidad de envoltorios conteniendo marihuana, como también hay material que iba a ser embolsado durante este día, según los peritos del Ministerio Público. También se ha localizado un arma de fuego, como dinero en efectivo, según las autoridades. Esto es parte de lo que se ha vendido en este sector. Se reporta también la captura de 5 personas, las cuales residían en esta vivienda de el ingreso a notificación Las Victorias. La policía y el Ministerio Público continúa realizando y obteniendo todos los datos correspondientes. También en la colonia Independencia de Mazatenango se realiza un segundo allanamiento. Allá pues aún no hay resultados, pero se espera pues que en el transcurso del día se pueda obtener más datos. Son 7 los allanamientos que se realizan en el departamento de Suchitepéquez. A esto se une 4 que se realizan en el municipio de San Miguel Panam. Las autoridades hasta el momento no han dado un dato preliminar pues sobre lo que se ha decomisado, más solo lo que podemos observar en el interior de esta vivienda de color corinto, que se encuentra acá en notificación Las Victorias. Repito, son 5 personas las que en estos momentos serán detenidas por lo decomisado. También hay alrededor de 8 teléfonos celulares, hay también 2 números de cuenta. Se presume que también pues se traten de extorsionadores, y esto pues será ya puesto a la disposición de las autoridades competentes. Así que este es el reporte que tengo de Mazatenango. Soy Cristian Soto, adelante allá en BLM. Bueno, muchas gracias, Cristian Soto, corresponsal de Suchitepéquez. Es la llamada de lo que está ocurriendo en este lugar. Son las 7:49. Continuamos con la información del país. María René, adelante. Bueno, hace una semana iniciábamos este informativo dando a conocer la emergencia que se vivía en un sector de Santa Catarina Pinula. Tras el derrumbe de un cerro, con el paso de las horas se fue evidenciando la terrible tragedia. El lugar, las colonias del caserío El Cambray 1 y 2. La emergencia fue creciendo y evidenciaba la increíble magnitud de este suceso. Ahora, una semana después, Guatemala sigue de luto. La cifra de víctimas mortales ha llegado a 253 personas y se habla de por lo menos 300 desaparecidos, y hasta ahora 368 personas se encuentran albergadas.
Guatemala volteó sus ojos al Cambrai y 8 días después aún nos duele la tragedia que ha enlutado a cientos de hogares. Los trabajos de rescate continúan, los socorristas inician las labores esta mañana en etapa de desescombramiento. La noche del jueves 1 de octubre será recordada como una de las peores noches y también tragedias naturales en la historia de Guatemala. Al momento se han retirado 1.300 metros cúbicos de material y se han removido 25.000 metros cúbicos en el sector, en donde se mantienen 50 camiones de volteo, 30 máquinas, 5 ambulancias, 3 unidades de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, además de 46 patrullas de la Policía Nacional Civil. Vamos a la calle con Alberto Cardona, 7:50 de la mañana. Él tiene el reporte completo de lo que ocurre allí mismo. Vamos a conocer lo que está ocurriendo, Alberto, te escuchamos. Gracias, compañeros, nuevamente muy buenos días. Pues nos encontramos por octavo día consecutivo en el caserío Cambrai 2, donde ustedes pueden observar a los elementos de bomberos voluntarios, quienes en estos precisos instantes pues están preparándose, están colocándose su equipo especial, sus cascos, sus guantes de látex, las mascarillas correspondientes, rodilleras y también algún tipo de brocha para poder ingresar al área, al sector de la zona cero, una de las áreas más peligrosas de este caserío, Cambrai 2, donde aún continúa. A esta hora de la mañana en Santa Catarina Pinula, en instantes volvemos con nuestro compañero Alberto Cardona, el trabajo de los socorristas ahí en el lugar. Y bueno, Crista tiene más noticias. Ella nos cuenta, sí, seguimos hablando de este suceso en nuestro país. Adelante, Crista. Y como hemos informado, la tragedia golpeó no solo a Santa Catarina Pinula, sino también a diferentes departamentos del país. Uno de ellos es Sololá, una familia que vive en ese lugar mantiene una leve esperanza de recibir buenas noticias, de que los cuerpos de que sus 4 parientes han sido localizados para poder darles cristiana sepultura en su tierra natal. De una de las integrantes de la familia Bosel Cúmez, una mujer y sus 3 hijos murieron en la tragedia en la aldea El Cambrai 2 de Santa Catarina Pinula. La esperanza de la familia es localizar a la mujer y trasladar los cuerpos a Sololá para darle sepultura. La comunidad prácticamente está en la espera de los cadáveres, que lamentablemente lo que sucedió en Guatemala. Nunca nos imaginábamos que lo que pasó en Guatemala, teníamos ahí una familia que es de Montemeses. Según el informe de los rescatistas, ya han localizado a 3 integrantes de la familia. Únicamente asegurar el cuerpo de la mujer con un examen de ADN para que juntos se trasladen al departamento para sepultarlos. Mi hija, Doris Valentina Bosel Cúmez, es la madre de mis 3 nietos, que son Alex, Wendy y Henry, que son pequeños, son de la edad escolar, que perdieron la vida en esa tragedia. Es algo triste y no sé cuántos días vamos a tener que esperar. Cientos de sololatecos visitan a la familia y le dan esperanza para que retornen al departamento. Bueno, y mientras tanto, 368 personas continúan recibiendo asistencia en albergues temporales habilitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. A estas personas se agregan los que están siendo retirados de sus viviendas por el riesgo latente de un nuevo desprendimiento de tierra. SOSEP, PDH, PGN, Ministerio de Gobernación, Municipalidad de Santa Catarina Pinula y Ministerio de Salud integran el Comité de Emergencia por sus siglas COE y están apoyando en los albergues municipales. Los registros proporcionados por personal de CONRED indican que se tiene un total de 368 personas albergadas. Entre los albergues habilitados en Santa Catarina Pinula están el Salón Municipal, Escuela Oficial Urbana Mixta número 810, Colegio Cristo Viene. Otros albergues habilitados en Zona 14 son Iglesia Evangélica Ebenezer e Iglesia de Cristo La Promesa. Las cifras de personas albergadas varían con el pasar de los días, debido a que los residentes de las zonas aledañas del Cambrai evacúan sus residencias que están en zona de riesgo.
Bueno, y toda Guatemala se ha solidarizado con las víctimas del Cambray, y sí, como nuestra solidaridad para los damnificados por la tragedia de esta colonia, vamos a publicar este servicio social. Se necesita sangre tipo A negativo para Fridolino Bonilla, que es padre del seleccionado de squash Juani Bonilla, quien falleció en este alud. A don Fridolino Bonilla se le realizan diversas cirugías debido a múltiples fracturas expuestas que sufrió en este incidente el pasado 1 de octubre. Si usted desea seguir colaborando con los damnificados y supervivientes, por favor, puede dirigirse al Banco de Sangre Dr. Carlos Moscoso en la Quinta Calle 753 de la Zona 9, en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, o bien puede comunicarse al teléfono 2205-6388. Y mientras tanto, las diversas autoridades que tienen que ver con la reconstrucción y el traslado del caserío del Cambray 2 a otro lugar discuten sobre la ubicación y la forma más adecuada de construir las viviendas. Son más de 125 casas las que deberán ser construidas para que los habitantes puedan reiniciar su vida de esta manera. La búsqueda de personas desaparecidas continúa en la zona cero del Cambray 2, pero otras necesidades ya son latentes. Se trata de las viviendas a las que serán trasladadas tanto las personas que perdieron su hogar en el derrumbe como aquellas que están siendo evacuadas de los lugares aledaños. Para ello, las autoridades han puesto sus ojos sobre un terreno ubicado en el kilómetro 23.5 de carretera El Salvador, el cual estaría disponible a través de la unidad de extinción de dominio. Las autoridades aún no especifican a quién le fue extinguida esta propiedad, pero aseguran que reúne las condiciones y solamente deben agotarse los procesos legales. Miren, en ese lugar podrían caber hasta 200 viviendas, ¿verdad? De las características que platicamos, en terrenos aproximadamente de 6x18. De todos modos, ahorita, como les repito, estamos haciendo los estudios topográficos para ver qué áreas pueden ser habitadas y qué no, ¿verdad? Y que obviamente que cuenten terreno con todas las cualidades necesarias para poder ser habitado y que tenga planta de tratamiento, pozo propio, en fin, todas las características indispensables para una buena calidad de vida. Para lo que no tenemos el presupuesto es para la construcción de las viviendas. Lógicamente, si se compra el terreno en jurisdicción de Santa Catarina Pinula, pues también asumimos el compromiso de los servicios de estas personas, de los vecinos. El Ministerio de Finanzas tiene disponibles 191.6 millones de quetzales, pero no cuentan con la certeza de que puedan ser empleados para la compra de materiales de construcción. El Congreso de la República donó 20 millones de quetzales para paliar la crisis, pero tampoco han especificado el destino de los fondos. En tanto las necesidades humanitarias y financieras se acumulan, la CONRED reitera que las autoridades locales tenían el pleno conocimiento de lo que sucedía. De hecho, el último informe que se presentó en diciembre del año pasado fue una respuesta a una carta que envió el alcalde Tonocoro. Es decir, de que no es que haya sido indirecto, fue muy directo. Ellos nos enviaron una nota solicitándonos una aclaración o una ampliación, un estudio, porque ahí ya habían problemas. Y mientras continúan los trabajos de rescate de víctimas por parte de los cuerpos de socorro guatemaltecos y el grupo de rescatistas especializados por parte de nuestro país, Hermano México, sigue generando controversia sobre la llegada de otro grupo de supuestos rescatistas denominados Los Topos. En la cuenta oficial de Twitter, la entidad de especialistas en rescates en estructuras colapsadas, conocidos mundialmente como Topos México, continúan negando el haber enviado alguna delegación a Guatemala. Siete con 58 minutos, hacemos una pausa. Recuerde, todos los días arrancamos a las 5:45 con BLM Noticias. Exacto, nos vamos a la pausa, pero vamos a regresar también con mucho más. Quédese con nosotros.